¿Cómo están, muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y para todos aquellos que no me conozcan, me presento con ustedes. Yo soy J.M. Montaño y este es mi canal que está dedicado a moda, cuidado personal, estilo y todo lo que los hombres debemos de saber. Así que si a ti te interesa saber sobre todas este tipo de cosas, te invito a que te suscribas acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas el primero en enterarte sobre todos los últimos consejos de moda, sobre los últimos cuidados para los hombres y sobre lo último en perfumes para caballeros. Y el día de hoy no es la excepción, hoy es lunes y tenemos aquí en mi canal una sección que ya se estrenó hace unas semanas atrás y hoy les traigo otro versus, como no, les traigo un versus entre dos perfumes, pero no crean que son cualquier perfume, no crean que les estoy trayendo un perfume cualquiera, una comparación entre dos perfumes o una lucha entre dos perfumes, sino que les traigo un perfume barato contra un perfume caro. Hace unas semanas atrás en mi Snapchat, que si no me siguen aquí les dejo para que solamente lo escaneen y listo, ya me están siguiendo en ese momento. Hace unas semanas atrás en mi Snapchat yo a ustedes les hago una dinámica de que ustedes me envíen los nombres de los perfumes que a ustedes les gustaría saber que yo les dé mi opinión, porque en esos momentos voy a ir a un centro comercial y voy a estar en las perfumerías, voy a estar probando perfumes, y uno de ustedes, mis muchachones, me dijo que probara los perfumes de Acqua di Parma. Y sinceramente nunca había probado los perfumes de esta casa, pero me llamó la atención. Por eso es que a mí me gusta mucho hacer estas dinámicas con ustedes en mi Snapchat, para así yo también probar nuevos perfumes y ustedes darle mi opinión al respecto. Y yo fui a esta perfumería y probé los perfumes de Acqua di Parma, y créanme que probé varios perfumes que al final hasta salí con dolor de cabeza. De todos los perfumes que olí, hubo uno que más o menos me llamó la atención y me dijo la muchacha que si yo quería probarlo en mi piel, pero no lo probé. Ese fue el día que yo estaba haciendo el versus entre Blue de Chanel y Sauvage, entonces no quería mezclar los aromas entre los perfumes, pero me regaló una muestra del perfume de Acqua di Parma, que el que más me había gustado, y sinceramente no sé mencionarlo, es Quercia, no sé cómo pronunciar el nombre, pero aquí se los dejo de todas maneras para que ustedes lo puedan ver. Se me ocurrió que por qué no, ahorita que tengo esta prueba, poder probarlo también en mi piel, por qué no hago un versus entre dos perfumes. Este perfume es un perfume caro si lo consideramos dentro de la gama de los perfumes normales o tradicionales o perfumes de diseñador. Este perfume es un perfume caro que cuesta $4,245. Yo no sé ustedes, yo soy amante de los perfumes, me encantan los perfumes y sinceramente sí se me hace un precio algo elevado, pero sí es un perfume que me lo compraría en caso dado que me gustara mucho cómo huele y cómo queda en mi piel y también la duración. Entonces este perfume es el que vamos a estar probando el día de hoy. Son $4,245 el precio de este perfume, que vienen siendo alrededor de unos $200 si lo queremos ver en dólares americanos, y vamos a estar comparando este perfume de $4,245 contra un perfume muy muy económico de American Eagle que se llama 1977. Este perfume que tiene un diseño muy militar, y este perfume cuesta $544. Ese es el precio de este perfume, $544, que vienen siendo aproximadamente unos $20-25 más o menos. Ustedes ya pueden hacer la conversión en cada uno de sus países, pero vamos a estar comparando estos dos perfumes de Acqua di Parma y el perfume de American Eagle 1977. Son dos perfumes, uno muy caro y uno muy económico. Este se me hace muy muy económico, y vamos a estar comparando como siempre en los perfumes su aroma y su duración. Vamos a ver cuál es el que me gusta más en lo que viene siendo el aroma y cuál al final del día me dura más, porque sinceramente un perfume de $4,245, si no huele bien y no me dura hasta la noche, desde la mañana hasta la noche, entonces para qué invertir en un perfume tan caro. Pero si este perfume de $544 me dura más, creo que es mejor hacer la inversión en este perfume. Pero bueno, para eso es el versus. Vamos a subir a estos dos perfumes ahorita al ring para probarlos y ver cuál de estos dos es el mejor. Vamos a poner de la mitad de mi rostro, voy a poner primero lo que viene siendo el perfume de Acqua di Parma. Este es la prueba, la muestrita que a mí me regalaron.
Viene con un aplicador que me parece muy padre porque la mayoría de los perfumes que son de prueba se tienen que destapar y nos tienen como el aplicador en spray normal. Y vamos a poner uno sobre mi muñeca. Uno también en lo que viene siendo mi cuello. Vamos a dejar que pasen unos cuantos minutos y que este perfume se siente en mi piel. Y ahora vamos a poner en este otro lado, en mi lado izquierdo, vamos a poner lo que es American Eagle 1977. Y de este lado también. Han pasado unos cuantos minutos desde que me apliqué los dos perfumes y vamos a ver cuáles son las primeras notas. Vamos a comparar los aromas si es que hay una diferencia entre ellos, que claro está, debe de haber una diferencia. Vamos a ver si el perfume caro se siente que es un perfume elegante o caro, o si el perfume de American Eagle es un perfume que lo podemos percibir como un perfume caro. Así que vamos a pasar a la prueba. El perfume de Acqua di Parma sí se siente, no es un aroma tradicional, eso sí les puedo decir. No es un perfume típico o un aroma que podemos encontrar en cualquier otro perfume. Sí puede existir este aroma en otro perfume, pero no es tan común, es a lo que me refiero. Se siente este perfume algo cítrico, que fue lo que yo pedí más o menos. A primera instancia se siente el perfume que es cítrico. Se siente algo de tabaco, pero muy lejano. No se siente un tabaco fuerte, fuerte, pero sí se siente algo de tabaco. Madera también muy a lo lejos, el tabaco y la madera muy a lo lejos. Pero es un perfume que me gusta. Es un perfume que siento yo es muy masculino, pero también es un perfume muy maduro. No creo que un joven o un adolescente pueda utilizar este perfume también, principalmente un adolescente. Un joven todavía de 25 años en adelante creo que le quedaría muy bien este perfume, pero menos de 25 años creo que es un perfume muy complicado para esas edades porque tiene un aroma muy maduro, aunque sí puede alguien de 20 y tantos en adelante, pero no menos de 20. Sí es un perfume que me gusta hasta el momento, pero vamos a ver cómo se desempeña en el resto del día. Y vamos a probar ahora el aroma de American Eagle. Este perfume sí se siente mucho más juvenil, sí se siente mucho más para adolescentes. Y les puedo decir que hasta su aroma es algo comercial, es algo que no sorprende. Hay muchos perfumes que creo yo que tienen este aroma. Se parece un poco a Lacoste rojo. Aquí les voy a estar dejando una imagen de un perfume que utilicé hace muchos, muchos años. Pero sí tiene un aroma parecido. No digo que es igual, pero sí tiene un aroma algo parecido o ciertas notas parecido a este perfume de Lacoste. Hasta ahorita mis primeras impresiones de estos dos perfumes es que este aroma de Acqua di Parma no es un perfume o no es un aroma muy común, muy tradicional, a diferencia de American Eagle, que sí siento que se parece a muchos otros perfumes que hay en el mercado, pero eso es normal porque los perfumes que son hechos para estas tiendas departamentales o para estas tiendas de ropa grandes tienen aromas muy parecidos o son aromas muy genéricos que los podemos encontrar en cualquier otro lugar, en cualquier otros perfumes, que siento yo que a veces en las perfumerías de este tipo de ropa solamente toman de muestra un perfume y dicen hazme la réplica de este, pero cambien unas cuantas cosas. Siento que esto es lo que hacen a veces estas tiendas de ropa grande. Tiene muy buen aroma, para ser económico huele muy muy bien. Bueno, vamos a dejar pasar estos dos perfumes por muchas más horas. Ahorita son las 2:27 de la tarde. Vamos a ver cómo transcurre estos perfumes durante todo el día y para la noche vamos a ver cuál de estos dos perfumes sobrevive y vamos a ver su desempeño a través del día de hoy. Así que en unos segundos nos vemos. Para mí van a ser horas, para ustedes van a ser solamente unos segundos. Pues ya, mis muchachones, han pasado aproximadamente unas 10 horas desde que me apliqué los perfumes y vamos a comparar cuál de estos dos perfumes duró por más tiempo, si el perfume caro o el perfume barato. Recordemos que de mi lado derecho tengo el perfume caro y de mi lado izquierdo tengo el perfume barato. Voy a volver a hacer la prueba en mi muñeca para ver si el perfume aún sigue oliendo. No detecto ningún aroma en las muñecas del perfume caro. Recordemos que las muñecas es el primer lugar donde se va el aroma porque está en contacto constante con agua y con jabón. Ahora vamos a oler el perfume barato. Se alcanza a detectar muy poco, por lo menos en este se detecta y alcanzo a leer muchísimo más que este, pero es muy poco, muy ligero, casi nada, nada, nada alcanzo a leer, pero sí se siente aún muy ligero. Creo que ya ahorita ya no lo detecto porque ya me acostumbré al aroma, pero aún sigue ahí. Ahora tenemos a la jueza de hierro. Voy a volver a llamar a mi hermana porque la necesito para saber si aún alguno de los perfumes sigue estando en lo que es mi cuello, si el perfume caro o el perfume barato sigue sobreviviendo después de 10 horas de su aplicación. Ay, me recuerdo.
¿Te da olor de este lado? ¿Todavía lo detectas? Sí. Ahora de este lado. ¿Todavía huele este? Sí. ¿Cuál huele más? Aquí. ¿Este de acá huele más? ¿Huele más este ahorita? Sí, está un poquito más fuerte el olor que este. ¿Y cuál te gustó más de los dos perfumes? Este. ¿Este? El de acá. ¿Qué este? ¿Por qué la diferencia? Ay, no, me gusta más aquí. Es como más fuerte. Pero el que huele más ahorita. Pero el que huele más ahorita es el de acá. Bueno, como ustedes lo acaban de escuchar de voz de mi hermana, después de 10 horas, los dos perfumes aún siguen estando, pero se alcanza a detectar. Ella dice que huele muchísimo más este lado del perfume. Recordemos que de este lado es donde tenemos el perfume caro y de este lado es donde tenemos el perfume barato. En lo que viene siendo duración, los dos han durado mucho, 10 horas, pero sin duda el que gana en esta batalla de duración es el perfume caro. Duró las 10 horas y lo más seguro es que va a durar por mucho, mucho más tiempo. Normalmente los perfumes caros es por eso que son muy caros, porque tienen no solamente las esencias, algunas veces son aceites o tienen algunos otros ingredientes en sus perfumes que hacen que duren muchísimo, muchísimo más tiempo. Y de este lado mi hermana dice que fue el perfume que le gustó más el aroma. Si les soy sincero, creo que también a mí me gusta más el aroma de este y más como ha transcurrido en las horas. Al principio las primeras notas no me agradaron tanto, pero ya con el transcurso de las horas sentí que se estaba adaptando muy bien a mi pH y me encantó el aroma que se desarrolló. Pero bueno, sin duda alguna, esto creo que lo podemos poner en un empate en esta ocasión. Este versus, tenemos un empate porque el perfume caro tiene mejor duración, pero el perfume barato huele mejor, desde opinión de mi hermana y opinión mía. Y pues bueno, así que esta batalla campal fue un completo empate. Y pues hasta aquí el video de hoy, mis muchachones. Espero les haya gustado y espero les haya servido y puedan tomar una decisión al momento en que compren un perfume. Recuerden que no siempre porque sea un perfume caro quiere decir que sea un perfume muy bueno. En algunas ocasiones el aroma no es tan bueno o no se adapta tanto a nosotros, pero puede que sea la duración lo que tenga de bueno ese perfume. Y un perfume barato incluso puede oler mucho mejor en ocasiones que un perfume caro. Entonces los precios en los perfumes, en lo que viene siendo los aromas, no es tan importante, pero sí viene siendo importante al momento de la duración. Pero de ahí en fuera, los precios entre perfumes por los aromas no hay gran diferencia, así que no se dejen engañar por un perfume que sea muy caro o por un perfume que sea muy barato, porque el barato puede oler mucho mejor que un perfume muy caro. Y pues bueno, mis muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido este video para la próxima vez que vayan a comprar un nuevo perfume. Recuerda que si quieres el review de alguno de estos dos perfumes, déjamelo aquí abajo en los comentarios, y si llegamos a 100 likes en este video, yo les estaré haciendo el review del perfume que gane en los comentarios. Recuerda también suscribirte a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube, y no olvides activar las notificaciones para que te llegue un mensaje en el momento que yo suba un nuevo video. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, que te las dejo aquí abajo en la descripción, y en todas estoy como JM-Montaño. Recuerda que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.